Con el apoyo de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural de la Península de Osa y Osa Corredores Golfito, durante el 2018 el Instituto de Desarrollo Rural invirtió en estos dos territorios rurales más de 600 millones de colones. Entre las iniciativas se destacan proyectos de electrificación, desarrollo, infraestructura rural y fomento a la producción, entre otros. Para el 2019 la institución anunció que ya se ha incluido más de 550 millones de colones en nuevas inversiones, incluyendo proyectos de fomento a la producción, con iniciativas específicas que la comunidad ha tenido y ha definido como prioritarias. Este año, entre otros proyectos, se encuentran el fortalecimiento a los centros de procesamiento y mercadeo de alimentos Los Eproma, que el INDER tiene en la zona, así como el apoyo a grupos de mujeres productoras. Así lo informó el presidente ejecutivo del INDER, Harry Regidor, quien realizó una rendición de cuentas sobre las inversiones y proyectos ejecutados por la institución durante una gira a estos cantones.